Ara ja no, ara evidentment... Pues ara mateix hem tingut que abandonar la nostra posició perquè estan ja presentant als atletes i era ja el moment de l'eixida, els nervis previs es feien ja patents, així que ens retirem i esperem als corredors en la línia de meta. Molt bé, d'acord, em sembla perfecte perquè estan ahí, com podem observar, els atletes ja preparats per a què són el dispar, són qüestions de segons. Ahí està esa concentració que tenien els atletes de l'elite. Els millors atletes masculins els tenim a l'esquerra de la imatge, a la dreta les millors dones. Per ací seran els atletes i és molt important que ara no passi res. Ja vam tindre el disgust en la passada mitja marató de València de l'accident de Sifan Hassan, la caiguda de Sifan Hassan. I evidentment ara és molt important que, sobretot quan tenim la sort de poder disposar d'atletes d'aquest nivell, que no passi absolutament res en esta eixida. Ahí està Àlex Aparicio, el director del 10K València Ibercaja, que serà l'encarregat, junt a la regidora d'Esports de l'Ajuntament de València, de donar l'eixida a esta 10K València Ibercaja. Silenci ara absolut per a que tots els atletes puguen escoltar només el tret d'eixida. Ahí està, ese compte enrere, estos segons de tensió. També es nota la tensió en la cara d'Àlex Aparicio, perquè evidentment, ahí està ja, ara sí, comença el 10K València Ibercaja, es posa en marxa el rellotge i a volar estos milers d'atletes que prenen l'eixida en esta meravellosa imatge de l'arbereda de València, en este tsunami d'il·lusió, este tsunami de corredors i de corredores que convertiran de nou la ciutat del running en l'epicentre mundial de les il·lusions, dels reptes, dels somnis i a veure si també de les metes aconseguides. Avui tenim molts propòsits així de rècord. Parlaven del rècord del món masculí com a una aspiració, com a un somni. ¿Podemos soñar también un récord del mundo femenino? Por supuesto, tenemos tres de las mejores atletas de la historia, pero es que a la que tenemos que seguir muy de cerca es precisamente a la cuarta mejor marca de la carrera, que es la plusmarquista del 10K Valencia Ibercaja, 30-50, Rosmari Guangiro, viene con ganas de récord del mundo, y por delante de ella, Sheila Chikirui, Lona Salpeter, que no tiene el récord de Europa por un problema burocrático, se olvidaron de decirle que tenía que pasar el control antidoping cuando logró su mejor marca en Tilburg el año pasado, 30-05, puede ser récord de Europa, y Nora Geruto, 30-07, todas pueden aspirar al récord del mundo de ellos. Bueno, de moment podem respirar perquè no ha hagut cap incident, no ha hagut cap caiguda, cap sobresalt, i s'està formant aquest grup d'elit que estava previst amb les llebres. Tenen dos llebres, no?, en categoria masculina. Tienen dos libres, la primera de ellas es Sandra Coetz, un hombre que tiene 27-21, es decir, claro, aquí solo pueden hacer de libre gente, sí, sí, con marcas de ese calado. Él tiene previsto llegar hasta el kilómetro 7 y luego intentar acabar y buscar su el que su está tirando es Jacob Pro, ¿no? Y el primera libre, que es Jacob Pro, que es el encargado de llevar la carrera hasta el kilómetro 5 a 13-20, es decir, a 2-40 al kilómetro, a récord del mundo. Jacob Prof, que té 13-06, o sigui que està sobradament capacitat per a portar a aquest ritme a 13-20 la carrera. Ahí veiem estos moviments. Estem parlant d'un ritme frenètic, un ritme de 2-40 per quilòmetre. Ismael Quiñones, la dreta del Serrano Atletismo. Avui parlem de marques internacionals, però també cada corredor espanyol que avui està ací ve per la seva marca també. És a dir, avui anem a tindre un torrent de marques personals extraordinari, no?, dins de tots els atletes també. És que avui Juan Antonio Pérez, Chiqui Pérez, que por cierto es el plusmarquista, el coplusmarquista nacional de 5 kilómetros, tiene 13-47 desde el año pasado en Laredo, empatado con Chema Martínez desde Manchester 2009. Ambos son cronos de tiempos de paso a distancias superiores, como sucede kilómetre hoy. U, 2.41, según se pugut vore, 2.40, 2.41, o sea, ritme de récord. Ahí ho acaben de vore, el pas en pantalla i la previsió que s'ha fet és correr sobre això, sobre 2.41, 2.42 per a aconseguir els rècords. Evidentment és molt pront per a poder treure conclusions i sí que és important també que no se regalen segons així en aquest sentit a
Ahí está la primer parcial. Sí, hay una pequeña diferencia, dando a menos, dando a 2.38, estaba mirando la aplicación, se van incluso más rápido que el ritmo de récord. Pues mejor encara me poses. Nava diría que casi mejor que se acoplen molt, perquè és moment de regular també. Exacte, perquè és important tampoc no excedir-se al principi que per a no pagar-ho després. Està la Coets, además, que és el hombre más récord, más joven de la carrera, tiene 18 años, y ayer me llamaba la atención cuando estaban pasando por esas primeras rotondas que yo os decía, bueno, vengo de Madrid, he mirado el mapa, la ciudad la conozco afortunadamente porque he venido muchas veces, digo, 8 curvas, y me decís los dos, que tiene solo 2 curvas. Yo, hombre, si lo estoy viendo en el mapa, pero es que es verdad que reales, reales, reales de cambio de dirección, solamente tiene 2 giros de 90 grados en toda la carrera. Me parece una auténtica pasada para los que quieran correr deprisa. Recordem que ya 4 onades, acaba de donarse la Isida la segunda onada de corredors, ja fins a 5 isides per a, sobretot, administrar el flux de corredors per a evitar els col·lapses i que tots puguen córrer al ritme que aspiren, que no siga un problema els embussos de corredors i de corredores. I ahí està el Ximo Bayo donant-ho tot també. Efectivament. Hem de dir que cada corredor acredita la seva marca per saber quin caixó d'eixida ha d'estar ubicat. Evidentment, perquè si tu tens una marca pitjor, que no isques en el caixó d'eixida per davant. Otro de los que venía con ganas de jubilar su marca personal, 28-29, Javi Guerra. Él ha sido campeón de España de ruta en todas las disciplinas, 10 kilómetros, medio maratón 2 veces y maratón. Y decía, bueno, que aunque su objetivo principal es el Zurich Maratón de Sevilla, tiene ganas. Y una cosa que estoy viendo, es un hombre de palabra, Julian Wanders. Decía que no quería ver un 27 y está medio todo de su parte. Hablamos del mejor rutero europeo del momento. No solamente tiene el récord de Europa de 10 y de 5, también tiene el récord de Europa de media, que tiene 59-13, que es una auténtica barbaridad. Y hoy puede conseguir aquí un récord de los que tardan muchísimos, muchísimos años en batirse, como muchísimos años lleva el récord de Europa de 5 kilómetros, que lo tiene una tal Paula Radcliffe. Sí, sí. 30-21, pero ese sí que está en peligro porque Salpeter, la israelí, lo tiene entre ceja y ceja. Sap Paula Radcliffe, ya le iba a cabrón de la maratón y el de la DAO Cup, pues posiblemente también más pronto que tard. A veure si és avui, acaba desapareguent. Ahí estem veient el cap de la carrera per a passar per el quilòmetre 2. Ja deuen d'haver passat. Ja, sí. Deuen d'haver passat, no me n'ha donat jo. A veure ara si coneguem el parcial. Però, de moment, per la informació visual que transmeten, està anant tot bé. Sí. Vemos también otro de los grandes favoritos, Bernard Kimeli, tiene 27-10 desde Prada. Está en ganas, de guerra. Está con ganas, y bueno, Bernard Kimeli es que hablamos que es el séptimo hombre de todos los tiempos. El otro día estaba cotejando un poco la lista de salida, es uno de los mejores 10K a nivel masculino que ha habido en España, sin duda, uno de las 5 mejores carreras de 10K, pero es que creo que podemos decir que estamos ante el mejor 10 kilómetros femenino jamás celebrado en nuestro país en función de las marcas de las participantes. Veiem este grupet de 4 atletes amb les 2 llebres per davant, amb Ronex i amb Joseph Kiprono Menjo per darrere i tractant de no descansar. Ahí està, 6 segons de marge, quilòmetre 2. Anem a cantar rècord del món en el quilòmetre 5. Vamos a ver, en la isla de la referencia veíamos también que, por supuesto, van muy por debajo del récord de la prueba. Recordemos el récord de la prueba de la regasa. Está ahí, just darrere de Wanders. Ahora no se ve buena imagen, pero Chala es el que estaba tratando de no desconectarse de este grupo. Sí, él tiene 27-23 y, como decía antes José Garay, él también tiene que aprovechar estas circunstancias los atletas y dejarse a arrastrar. Ahí, no sé si está conmigo José, porque yo no soy entrenador y no me gusta meterme donde no me llaman, pero por lo que oigo a los entrenadores y a los atletas, hay como 2 momentos clave, ¿no?, en un 10.000. Un poquito antes de llegar al kilómetro 5 y luego un poquito antes de llegar al kilómetro 8. 2 momentos clave. Sí, yo creo que efectivamente el que ha dosificat bé l'esforç en el kilómetro 7 sap si realment està per poder fer la seva marca personal o no fer la seva marca personal. L'eixida és molt trepidant. Normalment el primer, el segon quilòmetro probablement vagis per dalt del teu temps que hauries d'anar. Després has de regular, perquè si no regules saps que en el quilòmetre 7 vas a acabar, no?, per fer la teua marca. Però, vamos, estem veient que crec que els corredors estan regulant. El Jacob Prop,
que és el corredor més jove, que és el que té que fer de Llebre fins al quilòmetre 5, doncs vamos, té la lliçó plena d'empresa i, bueno, estan en marca. Siki Pérez ha passat per el quilòmetre 2 en 5:29, a un ritme de 2:44 segons el quilòmetre. Una autèntica salvatjada. Sí. O sigui, va a ritme de rècord d'Espanya. Va a ritme de su propio rècord d'Espanya, 5:15, i a ritme del rècord de su amigo Toni Abadía, 27:48. La verdad es que la carrera prometía y está cumpliendo con las expectativas. Es también lo que decía José, hay que saber medir muy bien las fuerzas porque están en un estás en un hilo, es decir, de poder batir el récord a poder reventar. Es que ese es el risk, es que la carrera no anem a saber verdaderamente ahora con fan el gir. Ya están a punto de arribar al kilómetro 3. Sí. De fet, ya deben de haberlo sobrepasado. Pues mira, ahí está. 10 segundos de avantaje. Atención, 7:59, kilómetro 3. Pero auténtica bollería. Sí. 7:59, 10 segundos per davall del récord femení. Del récord femenino, del récord del circuito. Y el femenino, Rosemary Wanjiru, lo que decíamos, la atleta que era la tapada, la que a priori estaba por detrás de Sheila Chekirui, de Lona Salpeter y de Nora Geruto, la vemos en primera posición también. 7:59. Estem de moment vivint una carrera escandalosa, un ritme espectacular y tenim referències, evidentment, de possibilitat de récord del món. Perquè hi ha que anar mirant... Anem al ritme de rècord del món. Vas del quilòmetre 3, 7:59, me sembla una salvatjada. I Julián Wander me parece que puede hacer hoy una de las mayores barbaridades de la historia del atletismo europeo. Recordem que de moment este temps, ahí está, rècord del món en homes, 7:57, 7:59, dos segons només. Dos segons, sí. I falta veure, ahí mira, ara Wander s'està cedint uns metres ahí. Es queda una llebre només. Es queda una llebre i anem a veure què és el que passa. Jo és que veig que anicite moltíssimes ganes. Es que a la llebre li han pedido que passe el 5K, el 5 kilómetros, a ritmo de récord del mundo, lo que dice Garay, es una auténtica barbaridad. Recordamos que Cheptegei no pudo hacer ese paso de 13:20, se fue 3 segundos más atrás. Y yo creo que lo que está haciendo Wanders ahora es ha de regular. Sí, si no regula Wanders no podrà anar a ese ritme. Tinga en compte que Wanders té un minut més de lo que estan correguent ara en el seu ritme. Y ahí vemos a las chicas con Chekirui, con Geruto, con Wanjiru. Debe estar Salpeter también por... Ahí está, ahí también estaba la Israelí. Y vamos a ver también lo que nos depara. No es buena noticia que ya no estiguen cap de les dos llebres. Porque veiem que no están ya cap de les dos llebres. Que els que estan són Kipruto i Bernard Kimeli. I Bernard Kimeli. És que és un ritme frenètic. I a veure si esta efervescència de l'Isida... Recordem que a Cheptegei li passa alguna cosa paregut. És un ritme tan elevat que n'hi ha tan poca gent capaç de poder anar a aquest ritme que al final eres tu mateix el que te quedes a soles i el que t'has de fer tota la carrera. Però una cosa me ha gustado de los dos. No han dudado. O sea, no han hecho aspavientos, no tal, ha pasado, se han ido a la área. Si ellos no han dudado, tienen que ir para adelante. Ahora todavía les queda una larga recta hasta el giro que me indicabais vosotros ayer, que hasta el kilómetro 6,5 está el primer giro. Es una auténtica autopista, un asfalto fantástico, un asfalto rapidísimo. El viento, recordábamos, aparte de la humedad y la temperatura por debajo de los 10 grados, el viento era prácticamente inexistente. Ojalá tengamos suerte. Y mientras estén vibrando también récords, así en la línea de Isida se está vibrando en Chimo Bayo, como pueden observar en las imágenes, y ese es meravellós contrast que té esta 10K València Ibercaja. Va donar-se l'eixida, una nova eixida de la, en este cas seria ja la quarta, la tercera eixida que se dona, i continua la festa així en l'Arbereda. Mentre uns atletes comencen la seva aventura, altres estan ja pràcticament acostant-se a l'equador de la carrera, i el que s'acosta és Wanders, en este cas a Bernard Kimeli. Sí, creo que Kimeli ha reventado. Wanders, sin embargo, no. Wanders le veo bien, le veo inteligente, le veo que ha sido fruto de la táctica. Sin embargo, a Kimeli creo que
que se ha pasado de ritmo al principio, pero bueno, era lo que hablábamos, es que cuando vas a buscar un récord es algo totalmente inusual. Yo sé que en Valencia parece que es algo del día a día, porque estáis acostumbrados a batir récord a tu triple, pero realmente los récords, el récord es lo raro, ¿no? Y claro, ahora mismo no podíamos pensar a estas alturas de carrera en un grupo compacto grande, porque hubiera sido era imposible. Sí, bueno, que les dones, sí, perquè hi veiem, no?, que n'hi ha molts corredors nacionals que volen córrer en 30 minuts i ahí estan, les dones. Sí, ahí, va, ahí está Rosemary Guanjiro, que és la que vemos ara en primer término, després la Sheila Chikurui, que és la segunda mejor marquista de la història. La segunda mejor marquista. Hoy aquí puede también conseguir su mejor resultado deportivo en el caso de que se acerque al récord del mundo. Hasta ahora, ella, su mejor prestación ha sido una séptima plaza en los 5.000 metros de Londres 2017, pero yo me refiero, lógicamente, a nivel cronométrico. Bueno, pues ahí estem veient com està desenvolupant-se de moment esta carrera amb Ronex Kipruto encapçalant en solitari la carrera. 16 segons, quilòmetre 4, 10, 39, 16 segons per davall del rècord. I atenció, perquè si en el quilòmetre 5 este home passa per davall de 13:22, de 13:22, efectivamente, tenim rècord del món de 5 quilòmetres. Atenció, per tant, tendría que llegar a la meta, hay que recordárselo, pero que bueno, de fet, ya ha pasado, ahora falta. Vamos a ver. Si tenemos la confirmación, efectivamente. Ahora si tenemos la confirmación del pas per el kilómetro 5. Vamos a ver la confirmación. En cara de momento no la tenemos la confirmación, como se trata de un récord del mundo, hemos de ser cautelosos en este sentido, en cara que visualmente nos da la impresión de que posiblemente sí que lo ha conseguido o ha estado ahí. Ahí, sí. Teóricamente el tiempo de paso no registra ningún corredor por el kilómetro 5. Ahora saldremos de dudas. Ahora iremos de dubtes de momento. El ritmo de las chicas era de 15 minutos, tienen que estar a punto de llegar al kilómetro 5. Ahí sí que era importante. Ahí está, kilómetro 5. Van a récord de la prueba. A récord de la prueba, sí, de momento. Pero a un sub 30. Sí, a un sub 30. Y hablamos de que. El récord de Europa. Y el récord del mundo, hablamos que es totalmente factible. 29.43 todavía se podría hacer récord del mundo. La segunda parte de la prueba es rápida. Pues ahí está, kilómetro 4. 11.51. Espera la chica, espera les chiques. Ens arriba la confirmació aproximadament un quilòmetre més tard del que ahí està, la categoria femenina, quilòmetre 4. Quan ens arriba la confirmació són 8 segons per davall del rècord de la prova. Possiblement avui puguem veure un sub 30 així en València també en categoria femenina. I estem expectants per conèixer la dada del pas per el quilòmetre 5, que ja s'ha produït, però que encara no tenim la confirmació oficial. A veure si aquesta confirmació ens confirma i ens dona la dada de que hi ha rècord del món de 5 quilòmetres. 13:22 és la marca que hem de conèixer. 13:23 va fer Joshua Cheptegei en el 10K que es va celebrar paral·lel a la Marató de València. I a veure què és el que passa en este quilòmetre 5. No, todavía no salen resultados oficiales por paso del kilómetro 5. Bueno, una dinámica habitual en las carreras femeninas. Saben que van a un ritmo muy fuerte. Aquí viene mucha gente con el objetivo de bajar de 30 y de 31 minutos. Sí, sí. Y claro, comentaba José Avance. Sí, claro. Luego, además, hay que decir que ellas tienen sus liebres personales. Necho Tayachev, que debuta en 10 kilómetros hoy, es la liebre de Salpeter, y Amos Mitei es la liebre de Sheila Chepkirui. ¿Cómo me llevo aquí, Pruto? Yo le veo bien, pero claro, es lo que decía antes José Garay. Es tan difícil, también él por su propia confianza, ¿no? Al final el hecho de ver otro atleta delante tuyo que tira, que tú le sigas, ahora él es el encargado de mantener el ritmo. Le queda el giro del kilómetro 6,5, lo va a efectuar ahora mismo, lo que decíamos, prácticamente sí. Es un giro recto, le va a quedar en breve el del kilómetro 6,5, luego le quedará otro a la altura del kilómetro 8,2. Yo le veo fuerte, pero claro, hablamos de unas barbaridades de ritmo que la percepción entre un 2,39, 2,40 o 2,41 es mínima a la vista, pero de momento la cara gestual, así como avance Bernard Kimeli, sí que visualmente se ve ya que
Ahí está, quilòmetre 5. Pues tenim rècord del món. Tenim rècord del món en quilòmetre 5. Quilòmetre 5, ella està en el quilòmetre 6, però ahí està la confirmació, no ens atrevíem. I rècord d'Europa. Rècord d'Europa de Julian Wonders també. Rècord d'Europa de Julian Wonders, rècord del món d'este home que estem veient en el quilòmetre 5. El Matí està regalant-nos grans, grans, grans notícies i ja tenim dos. Récord del MON, kilómetro 5 y récord de Europa, ¿y qué mes? Y lo que hablábamos de la visualización, ojo que Bernard Kimmelly tampoco ha pinchado tanto, que ha pasado a 13.25, que es sí, muy que difícil sí. A estos ritmos, que salieron tan deprisa que cuando como salieron por debajo de 2.40, cuando se ponen a 2.41 parece que van muy despacio. Anema a cambiar, per tant, la perspectiva y el que pueden decir es que Ronex Kipruto está volando, güey, así. Está volando, es que lo que yo creo que Ronex Kipruto es el que ha reventado a las liebres. Les ha reventado porque lo que hablamos es un talento desbordante como en su día nos pasó con Cheptegei cuando descubrimos todo el mundo a Cheptegei. Bueno, le descubrimos en el Mundial de Cross cuando aquella pájara brutal, pero luego cuando puso las cosas en su sitio, puso las cosas serias, pues nos demostró que era un portento. Es y que a, Wanders, a Wanders y a Kimmelly respectivamente es pot vindre molt bé esta asociación que acaben de fer ara mateix en carrera y es veiem els dos que están junts. Sí, está, yo creo que es lo que mejor le puede pasar a... A Wanders, aunque la verdad es que ahí no se está beneficiando la compañía, pero no de que le ejerza de liebre, ¿no? Lógicamente, que me iba a lo suyo, Wanders va también a lo suyo, pero bueno, yo creo que esto es positivo para ellos, que sí, tengan esa... Pero entre quedarte a soles claro, y por supuesto, por supuesto, es muy positivo, aunque no se van a ayudar, aunque no se van a ayudar para nada, además, Bernard de Adidas, Julien de National Under Running Team, pues la gente no tiene ningún tipo de interés común, pero les viene bien esta situación de carrera. Mira, ahora Bernard que prende la directa, pero tractar de no perdre de vista a l'home que està protagonitzant avui el rècord del món. Així tenim el rècord d'Europa, que és el de Julian Wonders. Bernard Kimmelly és el que està tirant per a tractar de no perdre excessiva comba amb el cap de la carrera, al que ja ni veuen, perquè Ronex Kipruto està volant, Ronex Kipruto està fent història avui així. Ahí veiem en la categoria femenina, tenim un atleta de Serrano, que és... Tenim Alberto López, de Villena, que, bueno, és un home de 29-40, efectivament, i per tant està marcant ahí, pues, aquests ritmes també per baixar de 30, no? És a dir, que crec que Alberto és un home que se coneix molt bé, anirà de menys a més, i, bueno, pues anem a veure si la primera dona és capaç, no?, de poder estar dins d'aquest grup. I ara arriba aquest moment difícil, aquest moment crític, aquest moment que hem complicat... Del 6 al 7, no?, és el pitjor. Què passa de 6 al 7, no? Com arribem a aquest quilòmetre 7, si arribem en força, si arriben energia per poder aguantar el ritme e inclús per poder anar més fort, no? És a dir, que ara anem a veure tots aquells corredors que han sabut fer aquesta gestió correcta del seu ritme, pues com arriben en este moment, i en el cas de Ronex Kipruto, pues des de luego pues ha sigut una persona molt, molt, molt valenta, molt de coratge i moltíssima determinació. No ha habido récord d'Espanya de 5K, de 5 kilómetros. Juan Antonio Pérez ha passat en 13.55, su propio récord es de 13.47, recordemos compartido con Chema Martínez, pero está corriendo a un nivel fantástico, también por a ritmo, por una previsión por debajo de los 28 minutos, al igual que Javi Guerra, que ha pasado en 13.59, ha pasado a ritmo de reventar 13.57 es una marca de 27.55. Bueno, están para reventar los dos, sí, su marca, sí, sí. Su marca. Atención, kilómetre 6, 15.55, 34 segundos per davall de la mejor marca de la Deuca de Valencia. Recordem que l'any passat Xala va a guanyar así en una marca de 27-23, és a dir que de 27-23 exactament, i és a dir que Ronex Kipruto va a reventar per complet este rècord del 10K de València i va aconseguir què més? Jo pensava que lo de Joshua Cheptegei era una locura que no iba a volver a ver en muchos años. Ara mateix estem en temps de rècord del món. I lo veo un mes y medio después. Estem en temps de rècord del món. Ha pasado por debajo del récord del mundo. Ha pasado 5 segundos por debajo de lo que pasó Joshua Cheptegei el día que reventó el récord del mundo en Valencia. Pues atención, porque només un mes y 15 días después, un mes y mig después, atención, porque podem tindre, ahí está, la previsión del récord del mundo, 21.37 sería el kilómetro 8, 13.23 era el kilómetro 5, que ya, como han visto, que ya la ha conseguido. 15.55 en el kilómetro 15.55, es decir, que va 7 segundos per davall del récord del mundo.
7 segons per davall del rècord del món és molt. Es que es muchísimo, tiene margen. Recordamos el último giro abrupto de la carrera, bueno, abrupto, normal, un giro normal, lo que se entiende por un giro en todas las ciudades del mundo, 8,2, en el kilómetro 8,2, es decir, solo tendría, digamos, ese escollo, pero es que va a un ritmo. Y visualmente está enviándonos un optimismo. Y luego, sobre todo, el pensar lo que puede llegar, vamos a disfrutar del momento, pero el pensar lo que puede llegar a hacer este hombre que tiene, recordamos, a los 18 años. Ya había corrido en 26-46 en Praga. Tiene solamente 20 años. Está llevando esto a otra dimensión. Ella tenía el récord del món sub-20, amb la marca en la que va arribar ací a València. I avui, atenció, perquè pot fer història. I també molt bona notícia veure que tenim a dos dones ahí que estan peleant i, per tant, això és garantia de que alguna cosa bona pot passar perquè pot fallar una, però que les dos... No falla, és un mago. José Enrique Acuña és un dels millors directors esportius del mundo del atletismo. Y acordaros que ayer, como nos decía, sí, Sheila sí, Salpeter también, Geruto también, dice, pero la tapada es Wanjiru, la tapada de Rosemary Wanjiru, una atleta además experimentada, 29 años, la sexta de la historia. Hablamos de una marca de 30.07. Ojo, Salpeter no la estoy viendo ahora, pero también podría acercarse al récord de Europa. Digueu-me coses de Ron Skipruto. Qui és Ron Skipruto? D'on és? I per què tantes il·lusions amb ell? Ron Skipruto és un diamante, uno más, de la cantera keniata. És un home que fue campeón del mundo junior de 10.000 metros en el año 2018. Esa misma temporada logró la marca con la que venía acreditada aquí, como bien decías, a Valencia, 26-46, en Praga. Él fue en la carrera que ganó Josh Cheptegei en el campeonato del mundo de Doha, la final de los 10.000 metros, fue medallista de bronce. Es decir, hablamos de uno de los mayores talentos de los últimos años, y de seguir así, hoy conseguiría una marca que ya no me atrevo a decir si va a tardarse mucho o no en batirse, pero porque a lo mejor se vuelve a batir aquí precisamente en Valencia el año que viene, al ritmo que va esta gente. Pero es que mira, ¿no? El kilómetro 8. Sí, sí. Ella está ya en la albereda. Claro, esa diferencia es con el récord de la prueba. El récord de la prueba lo va a reventar totalmente. Això evidentment. Ara jugamos por récord del mundo. Atenció, 26-38 és el récord del món. I 26-38 és la marca que vol batre ara mateix este home. És de Kenia, tenia una millor marca de 26-46 que va aconseguir l'any passat en Praga. I és Ron Skipruto. I està ja en la vereda, en recta de meta. Recta de meta, és immensa, això sí, inacabable la recta de meta. Però atenció, ja està veient els arcs de la línia de meta. Està ja amb aquest gest de buscar, donar-ho absolutament tot, de trobar la línia de meta. Atenció, perquè Ron Skipruto vol fer història. Ja no podem seguir amb la moto, anem amb les càmeres de línia de meta i per ahir apareix volant Ron Skipruto. Recordem, la marca va entre 26-38. Si arriba per davall tindrem rècord del món en València de 10K un mes i mig després de que s'aconseguira el rècord del món que semblava ja impossible i per a moltíssim temps de Joshua Cheptegei. Este home 26 minuts acaba de fer ara mateix el temps que ha transcorregut des de l'inici de la carrera. I atenció, Ron Skipruto, últims metres, va a passar volant per ací i va a pulveritzar el rècord del món. Ahí està, Ron Skipruto, rècord del món de Ron Skipruto en València. Increïble, increïble, ha baixat més de 12 segons el rècord del món. Ron Skipruto, l'atleta kenià que s'abraça amb Àlex Aparicio. Impressionant, impressionant el que acaben de viure. No ens ho podem creure. Meravellós el que acaba d'aconseguir este home. Ron Skipruto, rècord del món en València. De nou, rècord del món en València. I atenció, perquè podem tindre ara mateix rècord d'Europa. Estem ara, Xavi, en 27 minuts en aquests moments. Ahí està en Bernard Kimeli, però atenció sobretot a Julien Wanders. Julien Wanders que ve apretant amb Bernard Kimeli. Ahí està, últims metres, rècord d'Europa. Julien Wanders, impressionant. Récord de Europa de 5 kilómetros, récord de Europa de 10 kilómetros, récord del mundo de 5 kilómetros, récord del mundo de 10 kilómetros, yo, madre. Verdaderamente maravillosa, atención, porque ya tenemos dos récords del mundo, 10K y 5K, tenemos dos récords de Europa y ahora sí tenemos también récord de España, que no es descartable.
Anem a esperar l'arribada en línia de meta del primer espanyol. Volem si és Chiqui Pérez, volem si és Javi Guerra. Venien llançats els atletes espanyols. Tots aquests homes Julien Wanders, estan baixant posant de 28 minuts. Tots aquests homes encara. És verdaderament meravellós. Ojo, ahí está Calum Hopkins també, el britànic. Ahí tenemos Calum Hopkins corriendo muy rápido. 28 minutos ya. Marca personal 28. Para el hombre. Ahí está Chiqui Pérez, Chiqui como primer español, y Javi Guerra. Javi Guerra, Chiqui Pérez, en sprintan Chiqui Pérez. 28-0, no. Y Javi Guerra pulverizando. Y Javi Guerra, marca pulverizando, personal. Pulverizando su marca personal. Pulverizando la marca personal. Venía sí, acreditado señor. Con 28-29. Bueno, espectacular. La pulverizat. Bueno, pues anem a centrarnos en les dones. ¿Cómo tenemos a les dones? Porque después de las emociones así en la línea de meta, ahora la atención va a posarse en la categoría femenina. Pues y ahí tenemos, amb el dorsal 51, a la dona que encapsula la carrera, Sheila Chepkirui. Sheila Chepkirui es primera dona clasificada. La moto está a punto ya de abandonar la carrera. Va a hacer otro marcón, va a hacer otro marcón. Ya está en la recta, vale, que es larga, ahí se pero vaya la moto. Y ahora ya anem a centrarnos amb ella, amb les càmeres de línia de meta. Atenció, Sheila Chepkirui, que pot aconseguir una marca també estratosférica, la marca del recorregut, es que segur. Estoy alucinado, se me saltaban casi las lágrimas al ver a Alex, porque es que se lo merece tanto, un tío que tiene tanta pasión por el atletismo, que ha cuidado tanto este 10K, que tenía la ilusión de convertirla en una de las mejores pruebas del planeta, pero es que ahora ya es ahora ya puede mirar a la cara, sí, a cualquier prueba del mundo. Evidentemente, el récord del mundo. Sí, pero no, que no, marca, no a cualquiera no le tienen que mirar. Ahí está. Bueno, anem a prepararnos, porque Sheila Chepkirui está ya afrontando los últimos metres. Ahí ve Sheila. 19-30 Duguemara. Está Sheila, exactamente. Ahí está Sheila, porque per darrere venía una atleta. Sheila, atención, porque podem tindre también récord del mundo de la categoría femenina. Recordem, 29-43. Sheila, Chepkirui. Sheila. Anem a veure si tenim la imatge. Ahí está Sheila. Lo ha batido. Récord. ¿No? ¿Lo ha batido? No, por poco. Vamos a ver, 5 segundos. Sí. Tenemos el cronómetro. Per 5 segons, pero bueno, el récord del món. 5 segons del récord del món, però estem parlant de que ha baixat per des 30 minuts, que és una autèntica bogeria i una marca espectacular. Estamos hablando que ha hecho la segunda mejor marca de todos los tiempos, la segunda mejor marca de la historia. Bueno, lo de València és increïble i cada any m'ho sorprèn més. Tenéis que parar ya, perquè esto es a dejar unos años de tranquilidad. Sabien que teníem un planter extraordinari d'atletes internacionals, però això està sent increïble. Estan bajando de 30. Però corredors, ahí tenim a Tinet Sieres fent 30-30. Bueno, era un récord carísimo, era un récord difícil, era un récord, para que lo pongamos en perspectiva, solamente 3 atletas en la historia han bajado de 27 minutos en condiciones regulares, lo que establece la IAAF como la antigua IAAF. Y luego otra cosa muy importante, la marca, para los amigos del friquismo, se ha hecho con zapatillas Adidas, no se ha hecho con Nike Vaporfly 4% o Next. El debate se ha abierto ya a otra dimensión, es decir, que el que corre mucho, corre mucho. Corremos. Efectivamente, sí. Que hi ha altres qüestions que cal tindre en compte. Bueno, estem confirmant o esperant la confirmació oficial dels temps, perquè evidentment és la notícia, és la indiscutible notícia, estos rècords que s'han aconseguit i que ens han emocionat de manera increïble en esta 10K de València, la 10K Ibercaja, que està fent història i que ens alegrem moltíssim, com bé apuntava abans Alberto Hernández, per Àlex Aparicio. Bueno, pues ahí está, classificació general de dones. Esta és la classificació del cronometrador. Si és això, és rècord del món. És rècord del món. Però és que, atenció, a les 3 primeres keniates per baix de 30 minuts. És històric, nunca en una carrera havien bajado 3 mujeres de los 30 minuts, però és que les 10 primeres por debajo de 33 han sido, les carreres són autènticament històriques. Vamos a ver, Laura Méndez, 32-56, fantàstica també Laura. Laura Méndez ha baixat de 33.